Muy buenas a todos, loco, o sea, nada, bienvenidos aquí a explicar una cosa. Mi cara. Hoy, 1 de enero, que no es 1 de enero hoy, hoy es 30. He mirado hoy un poco el ordenador para que sepáis. Hoy es 30 del 11 de 2018. Para que os hagáis una idea. Y estoy grabando esto para explicaros antes una cosa. Que es obviamente por qué no he enseñado mi cara hasta ahora. ¿Por qué, Manuel Conlit? Pues por una sencilla razón. Uno es vergüenza. No soy muy confiado a mí mismo, no sé si me explico. Pero básicamente no tengo que tener más confianza conmigo mismo, algo que estoy arreglando, por supuesto. Pero nada fácil, sinceramente. Nada fácil. Y realmente cuesta bastante eso y hacer todo esto, enseñar mi cara. Es bastante complicado, complicado, complicado. Porque no sé, mi cara es entre ollas, vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De mostrar mi cara, sí, mi cara de mierda que vais a ver en unos minutos. De momento no. Esperaros, tranquilos todos. Y entre otras, porque creía que, bueno, creo que no es necesario. Creo que no es necesario enseñar mi cara. ¿Por qué? Pues porque no es mi tipo de canal, o sea, subo juegos, subo cosas, subo chorradas, subo cosas variadas, entre comillas, y decía, ¿para qué voy a enseñar mi cara? Si es que no voy a hacer vídeos con mi cara ni nada, ni me tengo que explicar ni contaros mi vida, es muy aburrida, sinceramente. Tampoco os atañe mucho saber conocer mi vida o yo qué sé, cualquier puñetera cosa. Simplemente tener cierta esencia de algo, un poco os cuento de vez en cuando, en algún pequeño vídeo, un minuto y medio. Poco más, no soy mucho de hablar sobre mi vida. No me gusta. Esta es mi opinión y ya está. Y entre otras. Porque, pues eso, es que no hay más, es porque no era necesario y porque tenía vergüenza, no hay nada más, os enseño ahora por la promesa que di en un vídeo de My Maker Friend, creo recordar, de que si se aprobaba el artículo 13, bla bla bla, y también porque en Twitter prometí, si mal no recuerdo, en 2019, al fin y al cabo ya me da igual enseñarla o no. Así que la enseñaré. Si llegáis a los 10 minutos de vídeo. Es broma. Mira, en unos 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hola, aquí Manuel. Esta es mi cara de mierda. Aquí, sin máscaras. Si tengo otra, algo así. Quita, quita. Quita. Esta es mi cara de mierda. Ya está, he cumplido. No sé si tengo bien la luz. No sé de iluminación. No he estudiado de iluminación. No tengo ni puñetera idea de iluminación. Así que no sé si me veréis bien. No sé si se me verá mal. Estas son las cortinas del salón. Esta mía, mía. Es de noche. Para que sepáis. No hay nadie en casa. Estoy solo. Ya está. Esto, fíjate. Lo he hecho después, ni un vídeo que he hecho antes, que se publicará después, que es las croquetas de jamón.
haría un vídeo de ello, cómo se hacen croquetas de jamón. ¿Por qué? Porque me salió de los cojones, literalmente. O sea, dije, ¿por qué no? No hay nadie en casa, nadie me va a ver, nadie eso. Malo, en parte, y bueno, por otra. Malo porque no había nadie. Y entre la cámara, yo qué sé, tenía que grabarlo tres puñeteras veces. Y bueno, pues porque podía hablar tan fuerte como podía. Y claro, que se me oyera. Yo ahí lo dejo. Bueno, entonces un vídeo corto de explicación de por qué no enseñaba mi cara. ¿Por qué enseñara? Porque sí. Ciertamente podría decir, en plan, pues no, no voy a subir mi cara, al final no voy a cumplir con lo prometido. Pero ¿sabéis qué? Ya es que me da igual, tengo ya 21 años. Tengo 21 años y ¿qué se lo va a hacer? Este cuerpo no se cuida solo. Ay, qué puta vergüenza. Luego a lo mejor me arrepiento y diré, no quita ese vídeo, quita. No quiero. Y ya está. Y borraré todo existente, todas páginas, yo que sé qué, los fanfics que crearéis conmigo. Hacer fanfics míos, hacer fanfics míos. Me gustaría leerlos, me gustaría. No sé por qué. Estoy loco. Bueno, ahora. Suscribiros acá. Darle a suscribiros. Está, normalmente está aquí. Esta parte. Es que, como está, no, no calculo distancias, ¿vale? Está aquí el canal, o sea, la marca de agua. Aquí está la marca de agua. Y aquí abajo en los comentarios, en la descripción, tenéis todo. También en los comentarios comentad algo, lo que sea, cualquier puñetera cosa me vale con que digáis algo y yo os pondré un corazoncito. Mira, un corazoncito. Bueno, ya está. Ahora me voy a tomar por culo, voy a seguir mirando Twitter y escuchando música. Nos vemos en el siguiente vídeo, que yo que sé de qué será. A lo mejor es el Madrid Zombie o yo que sé. No tengo ni puta idea porque ni siquiera he grabado Madrid Zombie. Estamos en 2018, os lo recuerdo. Sabréis mi cara, pero no sabréis mi nombre, hijos de puta. Ahora, hasta la próxima.